El clima. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 28. ¿Qué tal? Estamos saludando en este viernes. ¿Qué tal de calor? Ya hablaré de los cambios que se vienen para los próximos días. Y hablando de cambios, el de horario. Le reitero, este domingo termina el horario de verano en gran parte del país. Hay que atrasar una hora el reloj. En la franja fronteriza, 33 municipios, esto incluye Anáhuac y Los Aldamas, se hace el cambio hasta el primero de noviembre, a la par con los Estados Unidos. Verifique qué dispositivos electrónicos hacen el cambio ya de forma automática para evitar inconvenientes. Y en cuanto a cambios meteorológicos, el que se viene para esta madrugada de sábado, luego de un viernes brumoso, con calor, con bochorno, el avance de un sistema frontal hacia la madrugada del sábado con viento del norte, potencial de lluvia de forma ocasional por la mañana, y temperaturas en descenso, ya fresco en primeras horas del sábado, puede recuperarse un poquito por la tarde una vez el cielo se despeje, ya de la tarde a la noche el cielo mayormente despejado. Un frente frío fugaz le anticipo, ya que si bien el domingo amanece fresco, por la tarde esperamos calor con posibles máximas cercanas a los 35 grados centígrados, igual para el lunes, esto previo a la llegada de otro frente frío, este sí más fuerte, con posibles temperaturas en torno, incluso por debajo de los 10 grados. Para esta noche en Monterrey, 24 grados, medio nublado, refrescando en la madrugada, va a soplar viento del norte ya después de medianoche, vea, mínima de 17 grados al amanecer, nublado fresco con lluvia ocasional, 40% de probabilidad, viento del norte de 15 a 30 kilómetros por hora. Se mantiene nublado hasta primeras horas de la tarde, se va a despejar con máxima de 25 grados, agradable, nada mal, todavía con viento del noreste, y por la noche la temperatura fresca cerca de los 20 grados para amanecer el domingo en los 18, pero vea lo que le digo, contraste el domingo respecto al sábado, máxima de 33, el cielo soleado, también 33 para el lunes tras una mínima de 20, y el pronóstico para martes, miércoles todavía está sujeto a cambios. Algunos modelos están adelantando la llegada del sistema frontal para el lunes. Invariablemente, el martes o el lunes estamos considerando descenso de temperatura, viento del norte, potencial de lluvia ocasional. La máxima del martes sería de 22, bajando a 12 grados en la ciudad para amanecer el miércoles en los 11 y solo una máxima de 20 con el cielo medio nublado. Algunos modelos sugieren temperaturas algo más bajas, por debajo de los 10 grados, aunque también pudiera ajustarse el pronóstico al alza. Así que hay que estar pendientes, actualizaciones este fin de semana en las redes sociales y claro, el lunes le daremos mayor información ya con ese segundo frente más próximo a nuestra entidad. Mi cuenta de Twitter es @DavidFaz. Le deseo un estupendo fin de semana. Cuídese mucho.